Muy buenas noches para todos. Es un placer tenerlos a todos participando en el tercer encuentro internacional de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de Uniminuto, sede principal. Les doy la bienvenida a todos los participantes y me da gusto darle la bienvenida a la arquitecta Flor María Morocho Galarza. La ingeniera es, perdón, la arquitecta es peruana, especialista en bioconstrucción, investigadora en tecnologías ecológicas y arquitectura social. Tiene una gran experiencia en materiales ecológicos para la construcción en Perú, Colombia, México, India y China. Magíster en gestión pública en la Universidad de San Martín de Porres de Perú, con un diplomado en arquitectura bioclimática con eficiencia energética de la Universidad Ricardo Palma en Perú. Participa también en el programa integral en arquitectura sostenible del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Toulouse-Lautrec en Perú. Se capacitó sobre desarrollo de la industria del bambú en China por la National Bamboo Research Center de China, la CBRC, a partir de cursos de formación. Actualmente trabaja en Bamboo Architecture Company en México, es docente en el Centro de Educación Socioambiental de Monterrey, investigadora del Círculo de Investigación para el Desarrollo de la Cadena de Valor del Bambú, para el Desarrollo Científico y Tecnológico. Cofundadora de la asociación Ser Ciudad, donde desarrolla herramientas para la consolidación de los vínculos comunitarios a través de la arquitectura participativa y el urbanismo estratégico. Entonces, le doy la bienvenida, arquitecta. Es un placer tenerla en nuestra institución participando el día de hoy en este tercer encuentro internacional. Es un placer para nosotros tenerla y me da un agrado inmenso de verla y saber que está muy bien. Entonces, arquitecta, le doy la bienvenida para que demos inicio entonces a esta ponencia que es tan importante hoy en día, sobre todo para América Latina, el aprovechamiento del agua, pero más que todo, la forma como América Latina está llevando a cabo acciones también de aprovechamiento en torno a la construcción sostenible. Bienvenida, arquitecta, le doy la palabra ya. Muchas gracias, profesora Janet, por la invitación, muchas gracias por la presentación. Para mí es un gusto poder participar en este tercer Congreso Internacional de Ingeniería Civil y sobre todo de la mano de la Universidad Uniminuto, donde tenemos muy buenas referencias, incluso hemos trabajado algunos proyectos, o vamos a trabajar el 2021 un proyecto con bambú. La Universidad Agraria junto con el Parque Científico. Entonces voy a pasar mi presentación. Me dicen por favor si es que se ve bien, ¿sí? Okay. A ver. Okay, ahí ya se ve. ¿Sí se ve? Sí, señora, sí. Adelante. Perfecto. Bueno, le voy a poner acá el pan para listo. Agradecer nuevamente por la invitación. Yo soy Flor Morocho, soy peruana, trabajo actualmente en México. Esta noche vamos a hablar sobre construcción sostenible con bambú. Pero antes de empezar esto, de profundizar en el tema, me gustaría abarcar unos temas para que podamos reflexionar por qué pensar en bambú y por qué hablar sobre bambú. Actualmente vemos imágenes como estas que indican que algo no estamos haciendo bien, que estamos acabando con nuestro planeta. O imágenes como estas donde nos damos cuenta que nuestros recursos
se están agotando y no estamos reflexionando sobre ello. También vemos esta imagen que de manera caricaturesca nos dice pues cómo el hombre está acabando con nuestros recursos de manera desmedida, ¿no? Cómo acaba con los árboles, siendo estos los que nos dan vida, nos dan sombra, nos dan confort. Pero si profundizamos un poquito más en el tema y no solamente vemos esta imagen así, nos damos cuenta que todo esto está pasando en nuestra Amazonía. Más de la mitad de las especies de los árboles de la Amazonía están siendo amenazados. Ahora, no digo que no usemos madera, ¿sí? Usemos madera, está bien, pero con una adecuada gestión, ¿sí? Una gestión a esos parques, a reservas que existen, que poco a poco están desapareciendo debido a los incendios, debido a las sequías, debido a las minerías. Entonces es necesario entender que los árboles son importantes por los ecosistemas que albergan y por este control de erosión y moderación del clima. Este clima que cada vez pues, va empeorando, ¿no? Y hablamos básicamente de las emisiones de dióxido de carbono, que en la actualidad es el elemento más nocivo para la estabilidad del planeta. Entonces, ¿cuáles son las principales consecuencias? Tenemos, pues, el deshielo de los polos, el aumento de la temperatura, la alteración de los ciclos vitales, la desaparición de especies animales, las sequías, desplazamiento y las crisis alimentarias. Hay algo que siempre repito, y es que ahora ya no solamente escuchamos, pues, desplazados por temas políticos, desplazados por guerra, ¿no? Ahora también escuchamos sobre desplazados por cambios climáticos, porque hay lugares que se están calentando mucho, entonces estas personas tienen que mudarse a otros espacios para poder estar de manera confortable, vivir de manera confortable. Entonces es momento de pensar en una economía que emplee recursos naturales de una manera consciente, que la seleccione de una manera inteligente, empleando los que son renovables y los que no lo son, pues los minimizamos. Entonces es necesario gestionar, ¿sí? Gestionar los recursos con eficiencia, cada vez recirculándolos más, ¿sí? El mayor tiempo posible y minimizando la generación de residuos para poder impactar menos en el medio ambiente. ¿Y cómo podemos hacer esto? Diseñando productos que sean reciclables y reutilizables, hacer que los productos sean lo más libres de desperdicios y de recursos más eficientes posibles. Una de las formas también podría ser vender accesos en lugar de propiedad, arrendar, compartir productos, usar los productos de manera responsable, no excesivamente, recoger y reciclar productos y materiales al final de su vida actual, para poder cerrar este ciclo, y comprar materiales que sean regenerativos, ¿no? Reciclados, que sepamos, cómo después utilizarlos o cómo después darles una segunda vida. Y esto lo podemos emplear también en la construcción, sí lo podemos emplear. Y ojo, es necesario saber que la construcción es uno de los sectores que mayor impacto tiene sobre el medio ambiente, no solo por la construcción en sí, sino también por esta energía que emplea a elaborar todos estos materiales, el agua que se utiliza, los residuos que generan al realizar los productos e incluso al hacer las mismas construcciones. Los especialistas indican que necesitamos 2 toneladas de materia prima por cada metro cuadrado de vivienda. O sea, pueden imaginarse qué es eso. Sí, es preocupante. Entonces, es necesario tomar medidas. La cantidad de energía asociada a través de la fabricación va aumentando mucho más. Entonces, ¿cómo podemos hacer más eficiente una construcción? Pues, informándonos, investigando a través de la fase de producción, sabiendo cómo o cuánta energía me produce cada material, si es necesario transportar ese material, lo tenemos cerca, tenemos recursos locales que podemos emplear, entonces hay que pensar en todo eso. Incluso en la fase de planificación del diseño,
¿sí? Porque si nosotros hacemos buenos cálculos, hacemos un buen cronograma, hacemos una, trabajamos con orden, pues vamos a tener menos materiales sobrantes y vamos a tener menos residuos, ¿sí? La fase de ejecución también es importante, ver si es que lo realizamos in situ. De repente, realizándolo in situ, pues generamos una construcción mucho más eficiente, ¿sí? La fase de uso también es necesario el mantenimiento de esta construcción, porque si simplemente la construimos y la dejamos así sin un plan de mantenimiento, pues entonces esto se termina acabando porque nunca le hemos dado el mantenimiento debido, el adecuado. Y bueno, también saber incluso después la gestión de estos residuos, ¿sí? De construcción y demolición, la fase de gestión de estos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber cómo seleccionar estos residuos para ver si es que le podemos dar una segunda vida, ¿sí? Entonces, es necesario la búsqueda de construcciones cada vez más ecológicas. Ecológicas, ¿por qué? Porque es necesario que tengamos un bajo consumo total de agua, planificación en la demolición, durabilidad de estos productos que vamos a utilizar en la construcción, saber cuánto consumo total de energía, y con eso me refiero a la energía de los procesos de fabricación de los materiales, del proceso de construcción e incluso el funcionamiento del uso de la edificación. El uso de los materiales también, cuánto impacto van a tener en el medio ambiente, la posibilidad de reciclar estos, reutilizarlos, la gestión de los residuos de construcción y demolición y, claro que sí, que todo esto nos dé un confort en su interior, ¿sí? Entonces debemos profundizar en la búsqueda de materiales alternativos que nos puedan ayudar, ¿sí? A no deteriorar más nuestro medio ambiente. Materiales que sean sostenibles, duraderos, que se puedan reciclar, de bajo impacto ambiental, que tengan un compromiso social y cultural, que se les pueda también incorporar tecnología, que no sean dañinos en el proceso y su uso, y que pues tengan un fácil mantenimiento. Entonces, si nos ponemos a pensar en diferentes materiales, podemos decir que la tierra nos puede servir, es un buen elemento, ¿no? Con ella hacemos el adobe, la madera, si la sabemos utilizar de manera eficiente, con una buena gestión. El bambú, ¿por qué no pensar en bambú? ¿Sí? El bambú es uno de los materiales más renovables, además de ser un recurso sostenible, ¿sí? Y también es muy rentable. Si lo usamos de manera local, en vez de utilizar, llevar al campo cemento, y empezamos a utilizar el material donde existe, si existe el bambú ahí, pues utilicémoslo. Entonces, esto forma parte de una construcción ecológica. El bambú puede ser un material ecológico y además tiene muchos usos. ¿Cómo lo encontramos al bambú? Bueno, hablar de bambú es bastante amplio. ¿Por qué? Porque escuchamos sobre bambú, pero podemos hablar de géneros y especies. Cuando yo empecé a trabajar con el bambú, al principio me desconcertaba por todas estas ventajas que les iré diciendo a través de la exposición, que tenía el bambú. Decía, ¿cómo es que una planta puede tener tantos beneficios? Y es porque el bambú tiene diversos géneros y cada género tiene diversas especies, que cada una va a tener su propia característica morfológica y físico-mecánica. Entonces, hablar de bambú es amplio también porque lo podemos encontrar en todos los continentes, a excepción, pues, de manera natural, en todos los continentes, a excepción de Europa y la Antártida. Aunque cada vez escuchamos más hablar en Europa sobre bambú, claro que no crece de manera natural como si lo tenemos en Asia, por ejemplo. En Asia y Oceanía hay un 67%. En África lo tenemos en un 3%.
mientras que en América lo tenemos en un 30%. Y dentro de ellos existen bambúes que son herbáceos y que son leñosos, que es lo que más ustedes seguro han visto. Entonces, la mayor diversidad de las especies se van a encontrar en lo que es Asia y América, y en menor porcentaje en África y en Oceanía. Entonces, el bambú ha sido ampliamente utilizado en lo que es Asia y América, pero sobre todo en Asia, ¿sí? Y en China, donde lo manejan no solamente de manera artesanal, sino también de manera industrializada. Y ahí no solamente pues, vamos a encontrar los culmos en forma el bambú en forma natural, sino también lo vamos a encontrar de manera procesada, como para pisos, por ejemplo. Pero también vamos a tener otros productos, que es el refresco, papel, carbón, mobiliario, ¿sí? Y dentro de estos beneficios del bambú, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, es de rápido crecimiento. Puede crecer de 10 a 30 centímetros al día o incluso, en algunos casos, de 1,20 m al día. Es decir, ¿por qué digo en algunos de los casos? Porque ya les comenté que había géneros y especies. Produce madera y o alimento. Sus bosques son los mayores captadores de CO2, conservan el suelo, controlan la erosión, pueden manejar recursos hídricos, evita la tala de árboles que pueden demorar más de 40 años en crecer. ¿Por qué? Porque tiene un rápido crecimiento. Se recupera, puede recuperar bosques deforestados, ¿sí? Y a partir del cuarto año alcanza su mayor resistencia de crecimiento. Permite obtener cosechas a partir del cuarto año, logrando ser inversión rentable a corto plazo. Ojo, esto se da a partir de la segunda cosecha. La primera cosecha sí demora hasta 12 años para que sea fuerte el bambú, ¿sí? A partir de la segunda cosecha ya se puede sacar, ¿sí? Entre cada cuatro años se puede sacar el bambú. Y bueno, va a brotar tantas veces como se corte. Por eso es que es un material sostenible. Y si lo vemos de manera taxonómica, pues los bambúes pertenecen a la familia de las poáceas, ¿sí? ¿Y qué son? Para hablar en fácil, pues es la familia de los pastos y las gramíneas. Es decir, el bambú es un pasto, ¿sí? Solamente que es un pasto gigante. Y dentro de las subfamilias, Bambusoidea, también encontramos tribus, ¿sí? Estas comprenden 1439, esto me para apareciendo, espero que no les incomode. A ver, ya ahí está. Comprende 1439 especies descritas e incluidas en 116 géneros, y es la que presenta la mayor diversidad en los bosques y selvas del mundo. Entonces, como les comenté, las podemos encontrar en sus diferentes formas. Hablo de los bambúes leñosos, ¿sí? Entonces, esta, por ejemplo, es la Bambusa vulgaris, muy utilizada para lo que es papel, también lo utilizan para bebidas, Dendrocalamus asper, también se puede utilizar para construcción, las guaduas, esta es una Melostachys, esta es una Filostachys, por ejemplo. Entonces, miren toda la diversidad de formas que puede tener un bambú. Por eso decía que hablar de bambú es bastante amplio. Ustedes conocen y lo tienen muy metido en su ADN el bambú también, pero la guadua, ¿sí? Colombia es muy conocido por utilizar la guadua y tienen bastante investigación al respecto. La guadua angustifolia. Entonces, es importante destacar que se puede aprovechar el bambú en toda su totalidad, desde los rizomas que se van a utilizar para estabilizar las laderas, las cepas que se utilizan para columnas, basas, la basa que sirve para fabricar esterilla, la sobrebasa es muy utilizado para armazones, el varillón, que esto se puede dejar en el terreno y va a servir para nutrirlo, que sirva para materia orgánica para el suelo. La copa es la parte
esta es la parte más alta del bambú, ¿no? En realidad se puede utilizar en su totalidad. Y acá tenemos pues algo un poquito más específico, ¿no? Por ejemplo, las hojas nos pueden servir como abono, forraje, los pedúnculos, la parte superior, la parte media, ¿sí? Y algo que me olvidaba, acá los brotes. Acá también se ve el brotecito. Este brotecito nos sirve para alimentación. Entonces, ¿de qué manera se desarrolla el bambú? ¿En qué áreas? De manera, perdón, en la parte ambiental, energética, en cuanto a alimentación y en cuanto a biocompuestos, ¿sí? Y ahora les voy a pasar también algunos ejemplos. A ver, si los clasificamos, pueden estar dentro de la agricultura, la alimentación animal, pues esto ya es muy sabido, ¿no? La mayoría sabe que los pandas los comen, pero también los comemos los humanos, claro que no el culmo, pero sí utilizamos, empleamos los brotes para comerlos. Artesanías y utensilios, bioplásticos, construcción, productos de cosmética y aseo, medicinas, muebles, decoración, en papel, transformación de residuos procesados y textiles. También nos puede servir para dar servicios ambientales y servicios paisajísticos. Si queremos profundizar un poquito más en los servicios ambientales, pues son los que nos van a ayudar para mejorar las condiciones de los suelos, ¿sí? Para estabilizarlos. Y estos son algunos de los ejemplos que podemos identificar, ¿no? Como que se elaboran con bambú. Que no solamente son artesanías, no solamente es mobiliario, utensilios, sino también, como vemos acá, en otras formas, ¿no? En ropa. Aquí están los brotes, que es nos sirve para alimentarnos, hilos, bebidas, popotes o sorbetes, también conocidos como sorbetes, pellets, que son comprimidos de energía, carbón activado, biochar, es decir, una infinidad de cosas que se van a utilizar, pero todo depende de qué género y qué especie empleemos, ¿no? Entonces, también vemos los muebles. Y ustedes ven aquí estos muebles, ¿no? Que son vemos aquí estos muebles que son un poco más rústicos, unos muebles un poco más elegantes. Al final, estas dos formas tienen el mismo uso. ¿Para qué es? Para sentarse. Pero, ¿cuál es el que va a comprar de repente el usuario? De repente es por las medidas posibles de los recursos, puede ser. Pero no necesariamente uno va a estar más caro que el otro. Está ya en nosotros, en los arquitectos, diseñadores, ingenieros, poder innovar con el material, hacer que este material se vea mucho más atractivo para el consumidor final e incentivarlos al uso. Tenemos acá otros ejemplos, por ejemplo, con el bambú rollizo, ya con el procesado. Aquí tenemos un híbrido. Entonces, tenemos muchos ejemplos, ¿no? Y dentro de la construcción, también podemos utilizarlo, ¿sí? De acuerdo a la duración, podemos usarlo de manera temporal, ¿sí? Las efímeras, permanentes, pueden ser algunas más complejas que otras, algunas sencillas y otras participativas que se pueden hacer, pues, en una comunidad, en una población, ¿sí? Entonces, cuando a mí me consultan y qué bambú a mí me sirve para construir, pues, yo les digo que todos. Ahora, sí puede provocar, no, pero no están normados, ¿no? Todos. Es realidad, no están normados todos. En Perú, la guado angustifolia es la que tenemos en el reglamento. En Colombia también, pero por eso es importante que sigamos investigando para saber qué propiedades físico-mecánicas tienen. Y además, ustedes como ingenieros también saben que podemos de repente, si de repente uno de los bambús no tiene la misma propiedades mecánicas que en otro, entonces de repente yo
De este de acá, se puede ver mi, no sé si se puede ver la mano. A ver, por ejemplo, si yo tengo uno con una propiedad físico-mecánica y este no llega a tener estas mismas propiedades, de repente yo voy a poder utilizar 3D, 3 para que me suplan esta, que es lo que yo necesito, o 4 o 5, ¿sí? Pero también les voy a enseñar de qué maneras podemos utilizar el bambú, porque no necesariamente va a ser el culmo, ¿sí? Entonces, se puede usar de manera temporal, les decía, ¿sí? Entonces, yo no voy a necesitar que este bambú esté, se utilice tantos días, no lo voy a usar tantos días. Entonces, pues, lo voy a usar para un cierto tiempo. Entonces, yo puedo construirlo con un bambú que no sea, pues, tan resistente, ¿no? Que solamente me va a servir, de repente, para un evento, ¿sí? Un evento o una escultura, ¿sí? Las efímeras, por ejemplo, me sirven para, también tiempos un poquito menos prolongados que la temporal, ¿no? Temporal sí me va a servir como para, los albergues, ¿sí? Pero hay que tener cuidado, porque si este albergue va a ser un tiempo prolongado, ahí sí yo tengo que ponerle otro material, ¿sí? Lamentablemente en Latinoamérica los albergues de emergencia se convierten en albergues eternos. Entonces, bueno, sí hay que pensarlo. En cuanto a los usos, pueden ser vivienda, infraestructura vial, comercial, educativos, recreacional, institucional, lo podemos usar de diferentes maneras, ¿sí? Entonces, yo aquí he querido separar en estos, clasificarlos de esta manera para que vean este material como un material alternativo que se puede emplear para lo que queramos, ¿sí? Y sacarlo un poco de esta, de nuestro chip, ¿no? De que el bambú es un material solamente para personas de bajos recursos. No, está en nosotros hacerlo atractivo, ¿sí? De que sea visto por mucha más gente, muchas más personas. Entonces, dentro de las ODS, pues al menos 6 objetivos podemos cumplir. Entonces, es importante considerarlo. Y como empezamos hablando sobre una economía circular, una economía pensando en una eficiencia del material, el bambú también puede acoplarse a esta, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer un laminado de bambú, el laminado de bambú se desperdicia como un 70-75%. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya no hago el laminado de bambú. Puedo hacerlo, pero hay que investigar, hay que saber muy bien del material. El residuo puede ser empleado en paneles, puede ser empleado en pellets, en biochar, por ejemplo. Entonces, hay que conocer muy bien el material para utilizarlo en su totalidad. ¿Y por qué me es conveniente trabajar con bambú? Pues resulta un material versátil, ligero y flexible, que es ideal para la construcción. Además, que es un recurso renovable, es decir, que es amigable con el medio ambiente y se puede usar en su forma natural o procesada, ¿sí? Algunas desventajas que de repente vamos a encontrar, que la resistencia a cortante es baja, ¿sí? Tiene tendencia a rajarse en dirección paralela a la fibra, ¿sí? Y si no le damos un adecuado mantenimiento, en ciertas periodicidades, pues también corre riesgo en dañarse. Ahora, el desafío en las uniones, al ser un material natural, pues me va a brindar diferentes formas en cuanto a sus, no todas van a ser rectas, van a tener algunos, algunas curvas, otros no tienen el mismo diámetro. ¿Por qué? Porque no es un material como el acero, ¿sí? No es un material que te viene, pues, en medidas estándar. Entonces, debemos nosotros
ver las virtudes que tiene el material y pues ya será nuestro reto ver cómo es que utilizamos este bambú, ¿no? Este bambú que de repente algunos, sí, con los rectos muy bien, pero los que no son, pues de repente me sirven para otros diseños. Quizá el mismo diseño me diga que, ah, no, es mejor que no sea recto y yo aprovecho estas curvas para generar otras espacialidades. ¿Sí? Y en términos comparativos, si vemos esta referencia en cuanto a resistencias máximas, vemos que una vara, un acero crudo, una guadua tratada, seca y madera tornillo, pues van a tener una misma resistencia, ¿no? De máximo 812 kilogramos, ¿sí? Ahora, hablo aquí ya específicamente la guadua porque es la que más ha sido estudiada y más ha sido investigada. ¿Y cómo lo podemos usar? Entonces, aquí yo les decía de esto que cuando me preguntaban cómo, qué bambú se puede usar, yo les decía a todos, claro, dentro de los leñosos, ¿ok? Los herbáceos puede ser aún, por temas paisajísticos, sí te puede servir, pero para la construcción neta, pues los leñosos, ¿no? ¿Y por qué? Porque yo lo puedo utilizar en su forma rolliza, pero también lo puedo utilizar como esterilla, ¿sí? Caña chancada le llaman en Perú, en Colombia esterilla, ¿sí? Que es el bambú cortado y abierto. Le quitan los nudos para que se abra totalmente, ¿sí? Y se mantiene como una lámina. ¿Esto para qué me sirve? Pues para revestir muros, por ejemplo, ¿sí? También lo puedo usar como latas o reglillas, que es un bambú rajado y retirar esas reglillas, ¿no? Retiramos las reglillas y las empezamos a usar. Y, bueno, también las podemos usar procesado, ¿no? Como se usan bastante en China, ¿no? Tenemos también muchos emprendimientos ya en Latinoamérica, ya ahí cada vez se están interesando más en procesar el bambú. Colombia también tiene mucha experiencia en ello. Entonces, les pasaba lo anterior porque aquí les voy a mostrar diferentes construcciones que se han utilizado, donde se ha empleado el bambú en sus diferentes formas, ¿sí? Tenemos aquí la escuela de Payandel, por ejemplo. Pabellón Seri de Simón Vélez, colombiano. Sí, miren sus grandes aleros, después vamos a ver por qué. La Green School en Bali. Tenemos esto también, esta construcción temporal que es que es realizado por un equipo australiano, Cave Urban. Tenemos la escuela alternativa, miren las formas. Este es un puente que se encuentra en Bogotá, Simón Vélez también. Esta es una cobertura del Centro Tecnológico de Guanajuato, aquí en México, hecho por el arquitecto Martín Mortera. Y miren las grandes luces que puede cubrir. Y también miren cómo es que este bambú se puede curvear. ¿Sí? Sí se puede curvear. ¿Ok? Bueno, hay técnicas para poder curvear eso. No es fuego. ¿Ok? Y esto se encuentra en Perú. Este es el auditorio Voces del Clima. Aquí ya lo tenemos de manera procesada, que es el aeropuerto de Barajas, Terminal 4. Vemos aquí en este puente a través de del piso. Que lo tenemos también como revestimiento. ¿Ok? Entonces, miren todas las formas que se puede que podemos emplear con bambú. Esta es la vivienda que les decía, la vivienda de emergencia que se realizó aquí en México en la última, después del último terremoto, ¿sí? Esta es una arquitectura efímera, ¿sí? Hecho por Cave Urban. Esta es una estructura temporal hecha en un evento de bambú. Miren aquí cómo han utilizado las latas, ¿sí? Entonces, estas latas lo que me permiten es hacer construcciones paramétricas, ¿sí? Por ejemplo, acá,
construcciones paramétricas que me generan espacios pues más interesantes, ¿no? Esto también es una estructura temporal, que es el pórtico para toda esta feria en India. Esta es una también arquitectura efímera, temporal, me parece que se quedó más tiempo. Esto también es realizado por Keith Urban y se hizo allá en India. Esta construcción se realizó también en India. Esto fue para un evento. Estas tres últimas, desde acá, se realizó en el marco de un evento que fue un workshop, ¿sí?, de bambú. Y aquí tuve la oportunidad de participar en esta estructura que les voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, para construir con bambú es importante que nosotros sepamos sobre todo este ciclo de vida del bambú, ¿sí? Para tener en cuenta en la construcción. Cuando nosotros pedimos acero, por ejemplo, para la construcción, pues viene estandarizado, ¿no? Y solamente nos preocupa desde que llegó a nuestro... al lugar donde vamos a construir y empezar a construir con el material. En el caso del bambú no es así, porque el bambú es natural. Entonces es necesario conocer por todo lo que ha pasado y si no estamos pues inmersos en esto, al menos saber quiénes sí lo están ejecutando y tener confianza de ello. ¿Por qué? Porque al final el que da la cara con el usuario es el arquitecto, es el ingeniero, ¿sí? Y si ese material, pues, se raja, ese material no funciona, desprestigiamos el material y desprestigiamos nosotros, ¿no? Como profesionales. Entonces, es importante saber sobre cómo está siendo cosechado ese bambú. ¿Por qué? ¿Por qué saber cómo está siendo cosechado? Porque dijimos que había un periodo donde se tiene que respetar para poder recién cortarlo. Entonces, si nos lo dan muy jóvenes, pues se va a malograr, se va a dañar en la construcción, ¿sí? Tenemos que saber la limpieza, la preservación, sobre secado, sobre cómo lo están transportando, ¿sí? Cómo lo están almacenando y cuando ya llega a nosotros, pues nosotros saber sobre protección en el diseño y luego de ello el mantenimiento de este material. Vamos a pasar por cada uno. Por ejemplo, en la cosecha, ¿sí? A ver, un poquitito más atrás en cuanto a la siembra. Puede ser por medio de chusquines, puede ser rizomas, semillas, ¿sí? Pero esto va a depender según el género y según la especie, porque no todas me van a responder con el mismo método. Semillas va a ser muy difícil porque sus periodos son bastante amplios para que pueda generar fluorescencia, ¿sí? Entonces, los métodos pues, más usados son los rizomas, a través de tallos, chusquines. Chusquines manejan muy bien en Colombia, por ejemplo. Y la cosecha, ¿cómo es que yo debo cosecharlos? Yo debo cortarlos a partir del primer nudo, ¿sí? Y a ras del nudo, porque si yo le dejo como un pocito, al momento que llueva, se va a quedar el agua allí y se va a podrir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que mi bambú ya no crezca, si no mi bambú se malogra. Entonces, es necesario que le hagan un buen corte a ese bambú, ¿sí? Entonces, el rápido crecimiento es un factor que nos va a ayudar y va a hacer que este material sea sostenible. Pueden crecer hasta de 18 a 25 metros de alto en 6 meses. Entonces, la persona que los corte, pues, los puede ver bien, ¿no? Pero está muy joven. ¿Por qué? Lo ve bien porque ya llegó a toda su altura, ¿sí? Es más, cuando son más jóvenes, el bambú se ve mucho más bonito, pero cuando están maduros, son más blancos, tienen manchas, entonces, no, así es como debe estar, ¿sí? Entonces, si bien a los 6 meses alcanza todo su alto,
es necesario esperar todo el tiempo de los 4 años porque es ahí donde va a lignificar todas estas paredes para poder ser usadas para la construcción, ¿sí? En las guaduas puede llegar de 6 a 10 centímetros, ¿sí? Pero hay bambúes que pueden llegar mucho, mucho más, pueden tener diámetros muy amplios, ¿sí? De manera comercial, pues se pueden cortar de largo de 6 a 10 metros, ¿no? Otro paso importante es la limpieza, ¿sí? Aquí lo que hacemos es limpiarlo. Miren así, con estas manchas es como sale el bambú. Limpiarlo, quitarle los nudos, despuntarlos, ¿sí? Y luego lavarlos, dejarlos bien limpios, que puede ser de manera manual o puede ser a través de una carcha, ¿no? Y no solamente de esta manera, ¿se acuerdan que les dijimos, bueno, les dije, perdón, que se usa no solamente el culmo, sino también como esterilla? Bueno, en la imagen de abajo podemos ver que están limpiando la esterilla. Y lo tienen que dejar lo suficientemente limpio para que entre a los tanques y pueda ser preservado. ¿Sí? Entonces, esta preservación, ¿en qué consiste? Primero lo que vamos a hacer es generarle estos agujeros. Entonces, yo le genero estos agujeros para permitir que ingrese toda esta solución. Si ven acá 2, es porque el culmo era más grueso, ¿sí? Y luego, pues, luego ingresa. Voy a acelerar un poquito porque ya vi que me voy a pasar el tiempo. Entonces, esta solución de aquí contiene pentaborato al 5%, ácido bórico, el 2.5 y el boras 2.5. Eso me conforma mi pentaborato. ¿Para qué me sirve? Para protegerlo de hongos y protegerlo de xilófagos, insectos. Y luego lo seco. ¿Sí? Lo llevo a secar, que esto puede demorar entre, puede ser 2 meses, puede ser 3 meses. Esto va a depender de qué tan húmedo sea el lugar donde yo estoy. ¿Cuál es mi propósito? Reducir el contenido de humedad. ¿Sí? Lo colocamos parado. Si lo colocamos echados, pues vamos a tener que voltearlos para permitir que le ingrese el sol. ¿Sí? Ahora, en cuanto al transporte, es importante cómo es que lo estemos transportando. Bueno, yo cuando les presenté ese ciclo, lo puse después del secado, pero, por ejemplo, yo también utilizaba el transporte cuando después sacábamos toda esta, cosechábamos el bambú, lo transportábamos hasta a nuestro lugar donde preservábamos el bambú. Ahí también utilizaba el transporte. Es decir, esto es en general, lo podemos utilizar durante toda la cadena también. Y bueno, esta es la, el almacenaje, ¿no? Es necesario cómo es que lo están almacenando, si es que están poniéndolo de manera adecuada, si es que no lo están chancando. ¿Qué es lo que están haciendo acá? Están midiendo el bambú para poder clasificarlo. ¿Sí? En cuanto a la protección por diseño, que aquí de todas maneras tenemos que estar pendientes. ¿Por qué? Porque para conocer el material, debemos conocer el material y saber que es vulnerable al sol, a la humedad y a la lluvia. ¿Sí? Debemos saber qué género, ¿sí? y qué especie estamos utilizando. ¿Por qué? Porque cada una va a tener sus propias características morfológicas y propiedades físico-mecánicas. Debemos realizar un adecuado diseño y un cálculo estructural y construcción, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto también va a ser un trabajo multidisciplinario donde vamos a estar vinculados arquitectos e ingenieros, ¿sí? Es necesario que esté maduro entre los 4 y 6 años y en la medida de lo posible, no recibir ningún, el bambú con ninguna fisura, ¿sí? Sin daño y no usar clavos para las uniones, porque se puede fisurar. Y valernos de las normativas, ¿no? Estas normativas que son importantes, sobre todo para las construcciones amplias, ¿sí? Las efímeras, bueno, podemos ahí manejarlo,
¿sí? Entonces, tenemos la norma 100 en Perú y ustedes tienen también la norma técnica colombiana. Aquí está regida la guado angustifolia y las que tengan características afines, pero no son las únicas. Por eso yo los invito a ustedes a seguir investigando y saber qué otras propiedades físico-mecánicas tienen los demás bambúes. La construcción que yo les enseñé en India, que ahora también hay otra foto, esa es, por ejemplo, un Dendrocalamus latiflorus. Bueno, acá después me extiendo eso. Tengo miedo que se me pase el tiempo. Ya, y este es el mantenimiento, ¿no? Es necesario darle mantenimiento después de la construcción para evitar deterioros. Entonces, para poder construir, es mejor hacerlo en el piso y luego levantarlo, ¿sí? Así evitamos trabajar en alturas. En este caso, por ejemplo, trabajamos en Perú, en el Amazonas, y utilizamos guadua sarcocarpa, utilizamos Weber Bowery y utilizamos filostoides. ¿Ven que utilizamos variedades de especies? Bueno, entonces es importante seguir investigando sobre ello, ¿no? En este caso fue solamente para que sepan temas de construcción, sistemas constructivos. Hasta ahora siguen, pero hasta ahora siguen en pie, ¿sí? Bueno, esto también es otra, una columna que ha sido realizada en suelo, ¿no? Y ya me parece que también el tema de cómo es que yo construyo con bambú. Primero, lo que voy a hacer es ver los cimientos, ¿sí? Yo hicimos esta caja, ¿sí? Le echamos aquí cemento, colocamos primero el bambú, ¿sí? Colocamos aquí unas varillas y aquí cemento. Ojo que este bambú no está metido, no está embutido en el cemento, ¿ok? Y además porque era, es más, ustedes pueden hacerlo de esa manera, se puede usar tierra si es que ustedes no quieren que sea una construcción permanente, ¿no? Le colocamos la estructura aquí, adelante, hicimos toda el armazón, esta es la estructura en la parte posterior, se colocó la parte posterior, esta es la que vemos acá, y luego tejimos con las latas que les dije. Lamentablemente me parece que no he actualizado el archivo, tenía otras imágenes más, no se actualizó. Y, bueno, si ustedes quieren, también se le puede hacer un revestimiento con bambú. Finalmente, así es como termina, ¿no? Esto de aquí son unos flejes que se hicieron en el suelo, ¿sí? Se colocó primero esta parte de adelante y se colocó la parte de atrás, ¿sí? Y luego empezamos a tejer. Todo lo tejimos y se hizo esta forma interesante. Esto es lo de acá y atrás, pues, se empezó a hacer como una... se colocó adobe, ¿no? Si queremos revestirlo. Esta es la estructura, ¿sí? Y antes de terminar, me gustaría hablarles de un proyecto que hemos realizado en Perú que se llama el Círculo de Investigación de Bambú. Y se compone a través de dos proyectos. Uno que es el estudio etnobotánico y potenciales tecnológicos de especies nativas y exóticas de bambú, ese en Nororiente y Selva Central en Perú, y sobre la cadena de valor del bambú hacia un modelo para el establecimiento de clústeres. ¿Por qué abarcamos estos dos proyectos? Porque creemos importante que debemos conocer los productos que hay en casa primero, las especies que hay en casa, identificarlo, ¿sí? Y saber después propagarlos. También, ¿qué podemos, a través de esas propiedades físico-mecánicas, todas estas, estas investigaciones, qué podemos realizar? ¿Qué productos? ¿Sí? En cuanto a eso, lo que realizamos fue, a través de tesis de pregrado y de posgrado, pues estudios de taxonomía y etnobotánica de bambú en el nororiente de Perú. Propagaciones de bambú, también cómo es que se puede
pagar, de qué manera. Recuerden que algunos, como les comenté en un principio, algunos se propagaban mejor que otros, y todo esto depende de la especie. Y también otra tesis de maestría que era etnobotánicas de bambú en la selva central. Cuando ya empezamos a profundizar más en el bambú y saber cómo es que son estas especies, cómo se comportan, cómo las identificamos, pues entonces empezamos a elaborar productos. Y aquí tenemos un laminado de bambú a través de una tesis de maestría. Esto se hizo con la guadua angustifolia corta. Luego realizamos paneles con dendrocálamus asper. Esta es una tesis de pregrado. Y con los desechos, porque yo les comenté que aquí, esto de aquí, el hacer un laminado muy lindo y todo, pero genera muchos residuos, no desperdicios, ¿ok? Quiero ahí un poco residuos. ¿Por qué? Porque estos residuos lo podemos reutilizar. ¿De qué manera? Pues a través de tableros de partículas de bambú. Tableros de MDF, como lo vemos acá. Y esto se hizo a partir de guadua angustifolia. ¿Y qué más? ¿Por qué? Porque empezamos nosotros a clasificar todos esos residuos. Unos nos servían para esos tableros, ¿sí? Y los que veíamos un poquito más finos, pues los utilizamos para pellets, por ejemplo, que son comprimidos de energía. También para sustratos, para hongos comestibles. Esto se hizo con guadua angustifolia. Biochar, también, que se utilizó a través de estos residuos. ¿Y para qué me sirve? Pues me sirve para nutrir al suelo, como enmienda orgánica para el suelo. En este caso, vemos aquí maíz, porque es lo que rápido crece, pero se puede utilizar para otros productos. Entonces, se puede ver que el bambú se puede utilizar en sus diferentes, en sus diferentes formas y además en todas las partes, ¿sí? Todas las partes, y podemos incluso cerrar el ciclo con este material. También se realizaron, se realizó pulpa para papel con guadua angustifolia con y con Bambusa vulgaris. Y también consideramos importante, y hablo en plural porque el círculo de investigación es un proyecto multidisciplinario donde no solamente hay arquitectos, hay ingenieros, hay químicos, hay economistas. Entonces, qué importante es que sea multidisciplinario, ¿no? Que podamos trabajar diferentes carreras, todos abarcando y todos aportando desde su frente. Entonces, vemos importante también que sea estas investigaciones publicadas, pero también de con un lenguaje mucho más atractivo y con un lenguaje no tan complicado para el usuario, ¿sí? Entonces, lo hemos hecho a través de revistas, ¿sí? Tres revistas a la fecha, que es Propagación de Manejo y Silvicultura, Aprovechamiento, Transformación y Usos del Bambú. Me parece, sí, aquí en esta edición es donde Uniminuto colaboró con un artículo. Están en redes, se pueden encontrar con facilidad, es gratuito. La tercera edición es el bambú como material sostenible para la construcción. Y actualmente se está trabajando una cuarta edición, que es a través de los residuos, productos a través de los residuos con bambú. A su vez, también hemos generado manuales para que puedan ser empleados por diferentes personas interesadas. Manual técnico de identificación del bambú, propagación del bambú, laminado, cómo hacer. En este caso, lo que van a encontrar es todos los pasos para hacer un laminado de bambú y los pasos para obtener biochar de bambú. Y bueno, yo con esto cierro. Discúlpenme, creo que llegué a tope y espero que les haya interesado, les haya gustado la información. Muchas gracias.
Bueno, arquitecta, muchísimas gracias por tan interesante conferencia. Sabemos que sobre el bambú hay todavía una cantidad de investigaciones por explorar. En América Latina, pues no se ha desarrollado tanto como en otros países, pero pues no sé, abrimos la sesión de preguntas. En vivo, por favor, quien desee abrir su micrófono y realizar, vamos a tener 10 minutos de sesión de preguntas para quienes tengan inquietudes o sugerencias. Tenemos aquí al ingeniero Oscar, le damos también la bienvenida para que te salude. El ingeniero Oscar es el director del programa de Ingeniería Civil de la sede principal. Bienvenido, ingeniero. Muy buenas noches para todos. Pues primero darle un agradecimiento, profesora Janet, por habernos contactado a la arquitecta Flor María. Sí, le decía, arquitecta Flor María, discúlpeme, estoy por aquí un poco molatado en muchas cosas, pero quería primero saludarla, de verdad, darle muchas gracias por su magnífica conferencia. Yo estoy como que uno, arquitecta, usted nos vuelve otra vez, a veces se nos olvida un poco que tenemos materiales que son de nosotros, que son de nuestras regiones, que es un material valioso por todo lo que usted mencionó. Ese material que no contamina es un material que, como usted bien lo dice, no produce desperdicios, sino residuos que se siguen usando y usando. Todo lo que él va dejando se puede seguir usando. Material sostenible, un material muy bello de trabajar, pero que requiere, como usted también lo menciona, investigación. Y creo que aquí en Colombia, tanto arquitectos, ingenieros, tenemos un reto, trabajar con un material tan bello como es el bambú, y que en nuestros países, pues, digo yo, se han hecho obviamente algún tipo de exploraciones, como usted lo mencionó, aquí en nuestro país, en nuestro país hermano Perú, en otros países como México, bueno, pero realmente a veces como que lo dejamos y lo relegamos un poco, ¿no? Estamos dándole a los materiales tradicionales. Y no estamos viendo esos materiales, pues que son realmente bellísimos y son muy sostenibles. No darle las gracias, arquitecta, de verdad. Yo quedé muy, muy contento. Estoy muy feliz. Otra vez volví como a la tierra. Y como ingenieros, pues tenemos un reto. Creo que no solo los profesores, los estudiantes, muchachos, tenemos problemas en nuestras comunidades rurales. Problemas que podemos solucionar a partir de este tipo de materiales y son materiales costosos. Materiales que siempre estamos mirando los tradicionales, el concreto, el refuerzo, el ladrillo, bueno, que pueden ser explorados también, pero miren que aquí hay un material muy bello y muy económico, además que se permite trabajar con esas magníficas curvas que parece una estructura curva, en otro material pues requiere toda una serie de elementos, de formaletas que son costosas, en fin, muchas situaciones que como usted nos mostró con esos ejemplos, podemos solucionar vivienda, podemos solucionar dotaciones institucionales, no solo en zonas rurales, ¿no? A veces como que lo mandamos allá. Aquí hay ejemplos de también para zonas urbanas. No, arquitecta, agradecerle de verdad su trabajo, la felicito. Y ojalá que de esta relación, pues como ya lo dije, pues darle gracias a nuestra profesora Janet, quien hizo el contacto contigo. Y siempre estoy interesado en que podamos hacer de pronto algún tipo de trabajo mancomunado, nos articulemos, incitemos a este tipo de trabajos que es bien interesante. Arquitecta, pues no quito más tiempo, voy a dejar al auditorio para que pues te hagan preguntas, pues recibas felicitaciones y obviamente darte el agradecimiento. Entonces, un saludo a usted, a su país y bueno, muchas gracias, arquitecta, que esté muy bien. Gracias por venir y gracias a todos los que asistieron. Quiero agradecer también al equipo logístico, al profesor Hernando, a Xiomara, que nos han encabezado estos eventos y nos han ayudado con todo este trabajo. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero. Con todo Gracias, gusto, a ti. ingeniero. Bueno, dejamos abierto para la sesión de preguntas. Sabemos que tenemos infinidad de preguntas. Le doy la palabra. ¿Quién da inicio, por favor? No sé, si no hay preguntas, yo sí me atrevo a una, ¿no? No sé, ¿hay algún estudiante? Primero ellos, claro, primero nuestros estudiantes. Y si nos acompañan estudiantes también de la universidad, también pues
Buenas noches, yo tengo Si una no, George, pregunta. sigue. Bienvenido y sigue, por favor. Daniel, Gracias. sí, Daniel, sigue, por favor. Bueno, ya considerando que en este caso en nuestro país y pues alrededor del mundo es bastante utilizado, pues ya se está haciendo bastante investigación, pero pues también me gustaría saber con respecto a las capacidades de resistencia, tanto a tensión y a compresión, pues de lo que es la guadua, ¿cuántos pisos, digamos una estructura, cuántos pisos podría llegar a tener fundamentado en este material de construcción? Bueno, según la experiencia aquí y en México, hemos hecho hasta 3 pisos, ¿ok? Pero ya va a corresponder a los ingenieros civiles poder hacer muchos más estudios para ver de qué manera se puede aprovechar más el material. Ahora, esto en su forma rolliza, ¿no? Hasta 3 pisos se ha hecho acá sin problema, ¿sí? Y claro, no es que se hace, se diseña y ya está. Todo es a través del consultorio de ingenieros que hacen los cálculos necesarios para poder realizar este proyecto, ¿no? Los proyectos. Entonces, es muy importante que cada vez más ingenieros civiles se involucren en el bambú. Por favor. Gracias, Gracias. Oscar. Vi otro estudiante que Buenas quería noches. Yo tengo participar en una pregunta. preguntas. Adelante. Sí, señora, sigue. Tenía una pregunta y es respecto a las cimentaciones que maneja, digamos, este tipo de estructuras. No me quedó muy claro en la explicación de la presentación, entonces quería Sí, es que, como que fuera un poquito. gracias Gabriela. Es que no quedó claro porque no, en realidad no profundicé en eso, pero qué bueno que lo preguntes. Es importante saber que el bambú es vulnerable a la humedad. A veces vemos bambúes embutidos en la cimentación. No se puede hacer eso. Se hace la cimentación. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, en cuanto a protección de diseño, es necesario que el bambú no tenga contacto con el suelo. Lo que hacemos es retirarlo del suelo, ¿sí? La norma dice que 20 centímetros, ¿sí? Con 20 centímetros, pero si lo podemos hacer un poquito más alto, mejor, ¿no? Hacemos la base, ¿sí? Y ustedes ya conocen el tema de las proporciones, no hay problema con eso. Lo que ustedes van a tener que hacer es colocar los aceros, ¿sí? Poner los aceros y ustedes lo que van a hacer es el bambú conectar con el acero. Es decir, este acero va a entrar en el culmo porque le van a hacer un agujero y entra en el culmo, ¿sí? Una vez que entra en el culmo, lo estabilizan y le inyectan concreto. Entonces, lo que hacen, y bueno, si quieren que no quede un huequito, pues con el mismo bambú lo cierran, ¿no? El pedacito que retiraron lo cierran, ¿sí? Entonces, lo interesante es que puedes hacer estas estructuras, pero si no conoces el material, puedes hacer que este material se pudra, ¿sí? Lo importante no es embutir, ¿sí? Lo importante es que no embutir este material dentro de del concreto. ¿Está bien, Gabriela? Gracias. Sí, señora, más tarde. Ok, Gabriela, gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Estudiantes. Buenas. Bueno, Carlos, Carlos, sigue, por favor. Para la pregunta, ya lo que preguntaba la compañera, prácticamente estamos hablando de cuando le inyectamos el bambú al acero, sí, al acero, estaríamos hablando de pilotes en bambú. No, porque pilotes es porque lo enterramos, ¿no?
y no vamos a enterrarlo. Sí, sí, digamos, cuando me refiero, es que digamos, bueno, digamos, podríamos estar hablando de una columna hecha en bambú, o sea, digamos, encofrada en el bambú, y al cofre del concreto, ¿verdad? Prácticamente, digamos, ya, en Colombia, si hacemos ese proceso en Colombia del concreto y el acero, estaríamos hablando de un incremento en el gasto de una construcción o de una obra, pues, bastante elevado, porque tocaría invertir en el bambú, tocaría invertir en el concreto e invertir en el acero, ¿no? ¿Se nos incrementarían los gastos? Lo que pasa es que tú no estás utilizando todo el concreto, no estás llenando todo el bambú de concreto, solamente lo llenarías hasta un metro nada más, y incluso puede ser 80 centímetros, pero todo eso va a depender a tu cálculo. ¿Sí? ¿Sí me dejé entender, Carlos? Sí, señora Flor. Sí, entonces no estamos llenando todo el bambú, ¿sí? Solamente hay una pregunta por hasta una cierta medida que va a responder a un cálculo. Dime, Hernando. Arquitecta, muchísimas gracias. Interesantísima conferencia. Mi nombre es Hernando García. Tengo una pregunta, pero quisiera inicialmente aprovechar en la fanpage. Alguien también ha dejado una pregunta y quisiera transmitírsela primero. Andrew Mora pregunta, cuando se realizan las uniones, indicaba que no se tenían que perforar. ¿Cuál es el mejor método de amarre entre uniones o articulaciones que se necesitan en una construcción? Ok. Miren, esto es muy importante, ¿sí? Interesante pregunta, porque en realidad ese es un desafío. Nosotros conocemos normalmente las conexiones tradicionales, ¿no? De repente si la han visto, boca de pescado, flauta. Entonces estas, que al final necesitamos mucha mano de obra calificada para poder hacer estas bocas de pescado, no cualquiera lo puede hacer. Y nos demanda tiempo, y tiempo es dinero. Entonces, lo que nosotros hemos manejado, y con la empresa donde he estado trabajando, que es Bamboo Architecture Company, pues se trabaja mucho el corte recto, ¿sí?, que es cortarlo y unirlo a través de pernos y tuercas, ¿sí? Yo creo, sí, está bien, si utilizamos el bambú en su totalidad, solo bambú, está bien, pero yo también apuesto por mezclar materiales, ¿sí? Entonces, si utilizamos la tuerca y el tornillo, pues obtenemos uniones más rápidas, ¿no? Más rápidas si es que nosotros queremos, pues, hacerlo rápidas para una, el cliente a veces no te espera, pero si tú lo quieres hacer de manera mucho más tranquila, pues puedes utilizar los otros, las otras conexiones, ¿no? Es un reto, en realidad, también para la investigación, saber qué conectores, incluso ya hablar de conectores, Simón Vélez usa muchos conectores, ¿sí? Entonces, ¿qué conectores podrían ser eficientes para unir el bambú, pero que sean de bajo costo, ¿no? Porque imagínense, si tenemos al final conectores que nos salen más caros que la construcción, entonces no es sostenible, ¿sí? ¿Contesté la pregunta? Muchísimas gracias, arquitecta. Sí, seguramente Andrew Mora pues está conectado con nosotros por la fanpage, pero estoy seguro que está, Fernando, que fue claro. Yo tengo una pregunta. Ok, gracias, ¿sí?, profesor Fernando. Nos quedan 5 minutos, o no menos, 5 minutos. ¿Hay otra pregunta?
Sí, tengo una pregunta con respecto adelante. a la norma, o sea, no sé, allá en Perú, por ejemplo, digamos, qué tipo de norma manejen y si es aplicable, por ejemplo, el bambú con las normas, están avalados, no sé si a nivel en Perú, a nivel americano, o no sé cómo sea el tema de las normas. Sí, se escuchó bien, profesora Janet. Bueno, en Perú, felizmente tenemos una norma, la norma E100 Bambú, que abarca sobre todo la guada angustifolia, y bueno, recalca ahí que se puede usar para otros materiales que tengan las mismas, otros recursos que tengan las mismas características. Pero definitivamente es un inicio, ¿no? Es un inicio porque podríamos profundizar incluso mucho más con otras especies. Si la utilizamos, me parece que Ecuador también tiene su norma, ustedes también tienen su norma, y me parece bastante interesante porque le ha dado como que un carácter formal a las personas que construyen con bambú. Entonces, cuando tú escuchas hablar de norma, cuando el cliente sabe que te estás rigiendo a normas, lo que hace, pues, es sentirse un poquito más seguro, ¿no? Bueno, más seguro. Entonces, sí, contamos con la norma, que ha sido un gran avance en cuanto a la construcción con bambú aquí en Perú. Gracias, Cristian. Arquitecta, buenas noches. José Ricardo, adelante. Arquitecto, buenas noches. Mi nombre es José Ricardo, estudiante de ingeniería. Buenas noches. Una pregunta, arquitecta, el tema de durabilidad del material, ¿de cuánto estamos hablando? Bueno, todo va a depender de cuánta protección por diseño yo le haga al bambú. ¿Sí? Nosotros tenemos ejemplos de construcciones ancestrales hechas con bambú y siguen en pie, ¿sí? 300 años y siguen en pie, pero también es por el sistema, ¿sí? El sistema quincha, bareque o bajareque, también lo pueden escuchar, eso también hay en Colombia. Entonces, esto dura más porque está totalmente protegido, ¿no? Y si lo queremos ver en su forma natural, pues entonces vamos a necesitar que tengan grandes coberturas. Dijimos que el bambú era vulnerable al sol, la lluvia, ¿sí? Entonces, por ello veíamos esos grandes aleros. Esos grandes aleros me van a permitir proteger al bambú, ¿sí? Y estas bases, ¿sí? Estas bases, todas estas construcciones tienen que estar alejadas del suelo. La norma dice 20 centímetros, pero se puede hacer más. Incluso esta base, si aprovechamos eso, pues podemos emplear diferentes diseños para que estas bases no se vean como que bruscas, ¿no? Dentro del diseño, ¿sí? Entonces, la durabilidad puede ser más expuesta más de 50 años. El problema es si no es bien protegido, si es que no le damos mantenimiento. Por eso todo este ciclo que les comenté. Entonces, si no le damos mantenimiento, pues lamentablemente no nos va a durar el material. Entonces, algo que decía Simón Vélez, su compatriota, pues grandes, un gran sombrero y botas, ¿no? Entonces, para eso vamos a tener que cubrirlo, protegerlo de los parámetros climáticos. Gracias, José Ricardo. Bueno, creo que estamos para finalizar nuestra ponencia internacional. Agradecer muchísimo a la arquitecta Flor María Morocho y dejar sobre el papel las ganas que tiene Uniminuto de poder desarrollar con sus estudiantes esos proyectos de investigación de los que tú hablabas hace un momento. Vemos que han asesorado muchas tesis de pregrado, de maestría,
poder tener las ideas. Nosotros, el programa de ingeniería civil se encuentra en estos momentos haciendo estudios en Río Negro, en Cundinamarca. Está abierto para quienes deseen ingresar a ampliar un poco más la información sobre la guadua en Cundinamarca, porque pues en Colombia vemos que el eje cafetero es quien nos lleva a la delantera en la escritura y en los procesos de investigación con la tecnológica de Pereira. ¿Por qué no tener como pionera Uniminuto en la región de Cundinamarca? Entonces es la invitación, ya que la arquitecta nos ofreció también ideas sobre vincular esos proyectos de tesis de pregrado en estas investigaciones que son necesarias realizar, puesto que en América Latina es poca, pues es un poco trascendental encontrar bastante información sobre esta flor María Morocho. Yo le mandamos un caluroso saludo desde Colombia y bueno, ojalá tengamos la oportunidad de tener esas alianzas, sobre todo en los procesos de investigación. Mil y mil gracias a todos ustedes, los que participaron de esta conferencia, y nuevamente decirle, esta es su casa, cuando desee venir a Colombia, siempre tendrá un espacio aquí en nuestros hogares. Muchísimas gracias a usted. Dios las bendiga. Está en el chat la lista de asistencia para que por favor las estudiantes que estaban en riesgos naturales o otras asignaturas, por favor, dejen su asistencia. Les agradecemos la participación. Muchísimas gracias, profesor Hernando José García, por su apoyo. Xiomara, muchísimas gracias a ti por poder permitir esos espacios académicos que son tan importantes en el aprendizaje. Y te mandamos un inmenso abrazo desde Colombia. Dios te bendiga y esperamos volver a verte, aunque sea por a nivel virtual. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, si me permiten un minutito, yo quiero invitarlos a ustedes a que puedan trabajar con el material. Yo espero que esto haya servido para que les dé un poco más de interés y conocer el material. Yo estoy segura que pues desde sus carreras su interés es mucho más amplio. Mi especialidad pues definitivamente es arquitectura, pero igual así yo espero que a través de esos proyectos ustedes pues quieran investigar mucho más. Entonces es un reto y es un desafío para ustedes a través de investigaciones hacer que el material sea mucho más valorado, ¿sí? Y no solamente se vea como un recurso para personas con bajos recursos, sino es un material alternativo que se puede emplear de diferentes formas y punto. Muchas gracias.